Cárcamo se involucra nuevamente en esta polémica y de alguna manera exige que Camila Recabarren cuente quién es el padre de su hija. Oye, aquí se invirtió en los papeles. Por un lado está Camila que dice, ¿saben qué? Yo me voy a hacer cargo de todo, que no se hable más del tema. Y Martín, que encima colocó una demanda y que dice así como, ¿sabes qué? No me quiero meter más en este cuento, porque yo no tengo nada que ver. Y ahora dice así, no, que cuente, que se sepa la verdad. ¿Qué, qué no, es sabes, esto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo siento... Mal aconsejado, yo creo. Mira, yo creo que si ya se filtró públicamente, ya, yo no sé por qué se filtró, habrá sido por el piquito que se dieron en Vértigo, no sé. ¿Usted trabajaba en esa época? Yo estaba en ese programa, de hecho yo bajé la nota. Estabas ese pero día. No, estaba no ese es día. Mucho deducir que a partir de un no, beso de juguete de programa alguien no, era más irresponsable aún. Lo que pasa es que de algún lado, y para mí esto es un cagüín de peluquería, o sea, no, de ahí nace. Sí, ahora, en el tema, en este minuto, el tema queda dando bote. O sea, si Camila Recabarren, una vez que ya se hizo público, ahora, en el fondo, dice, no, no quiero que nadie sepa que nos va. O sea, ¿qué pasa con la señora Martín Cárcamo? Porque dice, eso ya se tiene que generar una tremenda pelea en esa casa, y ahora cuando ella dice, no, no quiero que sepan, puta, la deja rebotando. A través de los medios de comunicación, a través de su programa, exige a Camila Recabarren que dé a conocer quién es el padre de los hijos, porque una mujer sabe quién es el padre o los posibles padres, como dice él, efectivamente va a lograr que se termine la especulación. Yo creo que ella no tiene ninguna obligación, pero si él exige... ¿Pero por qué se sigue involucrando en un tema que ya dio por para limpiar su nombre? No sé si están de acuerdo ustedes, pero ¿qué ha acabado ya el tema? Exacto. Para Martín ya no estaba realmente fuera del círculo de cuestionamiento. No se acabó. Yo creo que sí. Yo creo que se acabó y ya la hoja se volvió a meter. Ahí está el problema. ¿Quién tiene una chita que afilar? Lógico. Él está metido en algo. Pues él fue a tribunales. Claro, porque cuando él le encasquetan a esta guagua... No, no lo tocan, le golpean con esta situación. Le encasquetaron la guagua. Le tiran un guaguazo. Claro. Veamos todo lo que pasó. Y cuando ella dice, no, ahora yo me hago cargo yo. Claro. Y no, yo soy la mamá y punto. Claro. Después entonces, que usted claro, siempre la duda, siempre, hágase responsable claro, de eso. Porque a él siempre le va a convenir que se sepa quién es el padre en el entendido que no va a ser él. Ahora, el problema es que creo yo que como comunicador es complejo. Porque él ahora no está haciendo de alguna forma una... tocando la tribuna para descargarse y mostrar su punto de vista porque le ha afectado el caso. Él se estaba yendo para la casa, esto así como, ¡ay, qué bueno! Y tampoco se estaba yendo así como en el espacio con la gravedad y de repente dice, ¡uah! Y volvió. Y ahora está en el centro del huracán una vez más. Me interesaría en este debate solo hacer un alcance. Quien dice efectivamente que el posible padre puede ser Martín Cárcamo no es Camila Recabarren. No. Es un rumor de peluquería que se hizo cargo irresponsablemente un programa de farándula que incluso dijo que iba a despedir al productor general, cosa ella, que no hizo. Ella es cómplice también de que si sale esta noticia, no desmentirla tampoco. Efectivamente, ella... La desmentió por carta. Sí, pero después de mucho rato, o sea, pasó toda una semana donde se hizo una polémica, donde todo se infla para que al personaje en cuestión, que hoy día están diciendo que se iba por los padres, se iba para la casa, mentira. El tipo estaba en juicio y conociéndolo profundamente, el tipo va a terminar la situación hasta el final. Ahora a mí me da la impresión que esta carta se demoró en hacerla porque incluso ella dice así, como, ¿quién dijo esto y por qué? Claro. O sea, es como que cualquiera. Era demasiado burdo, pero el punto que a mí me interesa y que yo creo, y no estoy de acuerdo con Felipe ni con Juan José, yo entiendo que esto para Martín fue un tema, fue demasiado... estoy de acuerdo contigo, Salfate, pero yo creo que él ya había salido de la polémica. Él ya no estaba... Yo creo que aquí hay un tema personal. Pero ya, mira, escúchame, de alguna manera él ya había salido, ya no estaba en la polémica y de alguna cuando él exige públicamente a Camila Recabarren, porque yo entiendo que quiere parar todo tipo de especulaciones, más de alguien en la casa dice, no es Jorge Hurtado, podría llegar a ser, y hay todo un siembra que algo va a quedar. Y logró que los micrófonos fueran a buscar. Pero me parece que vuelve nuevamente a involucrarse, él debería decir, este tema ya pasó, entiende que hay una investigación de por medio, hay una demanda. Pero contra un programa de televisión. Sí, por supuesto, pero dentro de este programa de televisión están los personajes involucrados que aparecen ahora en este momento en pantalla. Entonces, ¿qué pasa si el fiscal dice, ¿sabes qué? La señorita Recabarren tiene que aclarar para que efectivamente podamos demandar al canal de televisión. Por televisión. Bueno, porque él es su tribuna, porque ahí se hizo la situación, esto no se hizo a puerta cerrada. Esto se colocó en un programa de televisión. Esta acusación, yo creo que a Martín Cárcamo no le, a ver, no le llega en un tema profesional. Le llega en un tema personal. Absolutamente. Porque es un hombre casado, tiene hijos, en donde el revuelo que le tienen que haber quedado en la casa es que tremendo, le quedó una escoba. Pero ahí está. Por eso necesita aclararlo. Por eso yo creo que la señora puede considerar al menos que él se metió con Camila Recabarren. Entonces no, que no tengo idea. Pero, yo tampoco, si tiene idea, creo que no. Ponte en el caso de él. Yo no sé, pero cuando él dice lo que pasa si tú llegas a tu casa con esa especulación? ¿Tú crees que tu señora no tiene el derecho, por último, a preguntarte la situación? Oye, Juan Andrés, ¿es verdad lo que están diciendo en la prensa? Porque
perdóname, que penca que me hayas enterado por la prensa y no me hayas contado tú. Es que Juan José, ¿quieres que diga algo? Yo creo, sí. Yo no conozco ni a Martín Cárcamo más allá de una conversación informal. Y a la señora tampoco la conozco, pero... Oye, se enojó José. Oye, pero no, está escupiendo. Le escupió el café. ¿Sabes qué? Si quieren reír, yo creo que habría que... Mira, la otra es esperar. Y ver si la guagua, mira, la guagua pesó, midió 52 centímetros. Esperemos que la guagua hable. Y eso significa que no es de Tatón, porque Tatón mide 52 centímetros. Es verdad. Eso es uno. Y si la guagua es rubia o no. ¿Lo podemos analizar a partir de su reacción? Exactamente, sorprende la reacción que tiene el mismo Martín Cárcamo cuando le fuimos a preguntar por las declaraciones que había hecho en su mismo matinal y esto fue lo que sucedió. A ver, veamos la pregunta. Sube. A Camila, en el fondo, que diera la identidad del padre. Martín, por favor. No tengo nada que decir acerca de eso. Martín, una foto. ¿Por qué no, Martín? Pero fue algo que dijiste en tu programa. Para la alianza. Es raro lo que está haciendo. Es que ahí lo pasa, yo no sé, yo no lo voy a ofender ni lo voy a atacar. Simplemente que me pongo un poco en su pellejo, sí. Y es súper complejo porque si tú no hablas, das a entender algo. Claro. Pero sí habló, si tú hablas, por eso le van a preguntar. Por eso. Pero es que... Es como hablo sí y después no. Está bien. Y no. Pero hablo cuando... solo desde mi tribuna, que es puede que, ser claro, súper válido. Es que hay una dicotomía. Otras personas no tergiversen cómo se llama la información. Juan José, es que hay una dicotomía porque te pegan en lo personal, sí, claro. Pero también tienes un rol de comunicador. Y frente a una noticia como lo que pasa con Camila Recabarren, que fue portada de un diario, te guste o no, fue portada de un diario como la última noticia ayer. Bueno, ¿qué hace él? ¿Critica a Camila Recabarren? Ah, es que algo tuvo que ver. ¿No la critica? Ah, entonces él quiere limpiar el nombre. Por eso creo yo que es muy difícil evaluarlo ahora, porque el tipo a lo mejor también dice, si ella no quiere saber o no quiere hacer público quién es el padre, va a quedar el rumor. Ah, la duda. Ah, la duda. Pero Felipe... Entonces, en una de esas... No puede ser. Por eso yo creo que lo que dice Zafate es cierto. Él se estaba saliendo porque confiaba en que se suponía que se iba a saber. Se salió de la órbita. Claro, porque él creía, creo yo, y ahora cayó que venía el nombre del padre. Pero ahora, al quedar todo en la nebulosa, él sigue siendo un posible candidato. ¿Tú crees realmente que para la gente quedó la duda de que Martín Cárcamo puede ser la padre de esa criatura? Ay, yo Julia, para la gente todavía queda la duda si es que efectivamente Pablo Maquena abusó de esa niñita o no. No, pues si hay una cosa... Eso está aclarado. Lo que dice la justicia, lo que piensas tú, no es exactamente lo que piensa la masa. Felipe. La masa es muy difícil. ¿Por qué? Y esto es una realidad. Y perdónenme que me haya desviado un poco el tema, pero la realidad dice que mientras más poder y más presencia tienes, claro, mejor te va en la vida. Es que esto es como... Y eso no es problema, sí, ni de Pablo Maquena, ni de la justicia. Mira, yo le doy un punto a Felipe, porque ¿sabéis qué? Pero al final... ¿Cachai? Ojo con eso. Ya por haber sido mencionado, sonó. ¿Saben por qué? Esto es como el hijo de don Francisco. Si es que después se supiera que el padre de la hija de Camila fuera Juanito Pérez, finalmente dirían... Ah, él como tiene plata, puso plata para decir que esta persona... Al final le van a encontrar la vuelta. Y ya, eso ya está hecho. Más allá que nosotros digamos que la justicia habló en el caso de Maquena para dejarlo en claro, digamos. Claro, y lo que yo pienso también está clarito. Felipe, yo siento que de alguna manera quedó más que manifiesto que el programa en portada hizo un trabajo tremendamente irresponsable, que se basó en rumores, que puso el nombre echaron de un editor, animador. Casas. No echaron a nadie. No lo echaron. Sí, lo sacaron del programa en portada. ¿A Daniel Samaniego? Sigue trabajando en... Pero no, él no es editor periodístico de Instituto, es una mujer. Ah, productor Es una general. Mujer, la Angelina ¿Qué? Leal. Le dieron un... El comunicado decía que la había a despedir, pero yo entiendo que sigue trabajando. Le dieron un ascenso. Angelina Leal. Bueno, independiente si sigue trabajando o no, finalmente se dieron cuenta que habían cometido un tremendo error. Sí. Entonces, y pidieron las disculpas del caso, que me parece que también hay que ser bien hombrecito para pedir las disculpas del caso, salió el huevo a enfrentar el tema. Claro, me parece que ya quedó más que claro que se hicieron eco de un rumor de... Esto fue un error, lo quería. Se acabó el tema. Y ahora solamente... Martín Cárcamo, al exigir la prueba de ADN, yo creo que queda más que claro que él no es el papá, si no, no se arriesgaría. No, pero por supuesto, pero claro. yo sentía que de alguna manera Martín ya se había salido de toda esta polémica. Y entiendo que tú, Juanjo, como eres amigo de él, digas no, lo que pasa es que él quiere aclarar bien el tema y una vez que se sepa el nombre de quién es el papá de la guagua, él de alguna manera van a decir... Es que yo no siento que él se haya salido. Yo creo que efectivamente cada día hay una pero pauta... Pero si ya no estaban bromeando en Vértigo, él ya se estaba riendo un poco la situación. O sea, de verdad, todos los jueves hay bromas de Vértigo. No es distraer la situación a través de risas en otros programas, etcétera, etcétera. Yo creo que la vida siempre continúa y las cosas no se olvidan. Hasta perdóname, que...
hoy día cumplimos 40 años y una situación que pasó hace 40 años todavía la seguimos recordando. Sí, pero no puedes comparar lo que pasó hace 40 años con lo que sucede con Camila Recabarren y Martín Cárcamo. No estoy comparando la situación. Pero si hay gente que todavía piensa que lo que hicieron los militares fue sensacional. Exactamente. No, y que no hubo tortura. Pero claro, las cosas continúan y uno no se puede olvidar. A lo mejor no aparece en la prensa porque no tiene todavía, ya no es contingente para la prensa, pero sí, efectivamente, los tribunales, las noticias sí. Juanjo, este tema va a continuar definitivamente.